Continuamos con nuestra transmisión aquí en Eniqueca Men Channel. Esta vez vamos con la categoría A de la Copa CDMX Multisedes organizada por CTM. Estamos en el Club Campestre Montesur. Bienvenidos a nuestra transmisión. La final de la categoría A, Pablo Zubieta versus Eric Cuevas. Pablo Zubieta de gorra blanca y Cuevas de camiseta naranja. Bienvenidos. En este momento, en el primer set, 0-1, Cuevas. Recuerden que estamos transmitiendo la final de la categoría A de la Copa CDMX Multisedes en el Club Campestre Montesur. Oh.
30. Se empareja el marcador 1-1. Excelente punto de los dos finalistas, Zubieta y Cuevas. En este momento, en el primer set, Cuevas va adelante 2-1. Suscribirse a nuestro canal Nenike Kamen Channel, no olviden Nenike Kamen Channel en YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para seguir viviendo las emociones del tenis mexicano.
gracias. Recuerden que estamos desde el Club Campestre Montesur, final de la categoría entre Cuevas y Subieta,
torneo CDMX Multisedes organizado por Circuito de Tenis Mex. Saludo allá a Michelle Becerril en la casita, recuperándose. Continuemos al servicio Cuevas. No, sí salió. Ok. Va, yo por eso. Es que venía al cuerpo y por eso no. Thank you.
Arriba Cuevas 5-2 sobre Subieta. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Club Campestre Monte Sur, al sur de la Ciudad de México, la final de la categoría A del torneo CDMX Multisedes organizado por CTM, Circuito de Tenis Mates.
Más, 3-5. Fin del primer set, Cuevas 6, Zubieta 3. Vamos para el segundo set. Recuerden que estamos transmitiendo la Copa CDMX Multisedes, organizado por CTM, Circuito de Tenis Mex. Aquí desde el Club Montesur, al sur de la Ciudad de México. We'll be right back.
Gracias.
Primer punto en el segundo set para Zubieta. Recordemos que el primer set lo ganó Cuevas 6-3. Me la comí enterita, pinche tío. No, es que buena. Está ahí como así, güey.
Ay, me puse nervioso. No, ahorita me recargué y se salió. Ah. Es un ganchito. Ganchito Xochimilquense. Thank you.
Se marcó. Ah, ¿salió? Sí, se marcó. Está. Está bien. No, está bien, está bien. Recuerden que estamos transmitiendo la Copa CDMX Multisedes en el Club Campestre Montesur. Circuito de tenis mix. Estamos viendo la final de la categoría A, entre Subieta y Cuevas. El primer set fue para Cuevas de 6-3 y el segundo va 5-2 a favor de Cuevas. Thank you.
Final del partido, campeón Eric Cuevas, categorías CDMX multisedes, organizado por CTM, Circuito de Tenis Mex. Continuamos con la premiación. Thank you.
Bueno, Eric, ¿cómo te fue en el partido? ¿Cómo lo vio? Pues estuvo bueno, la verdad es que el sol estaba pesado. Y jugar ahorita en estas condiciones, la verdad, pues es complicado. Además, Pablo tiene una bola muy pesada, entonces me incomodaba mucho entrar a pegar con él. Entonces, pero fue buen partido. Bolas difíciles, ¿no, Pablo? Sí, Eric fue muy fuerte, muy contundente. La verdad, no fue un buen día sacando para mí, saqué muy mal, nada más gané un juego de mi saque, pero estuvo bueno el partido, me hizo correr mucho, pero buenos rallies, buenos puntos y pues buen match. Finalista para llegar a esta categoría en la final, ¿cómo fue tu camino para llegar hasta acá? Pues jugué, me sembraron, entonces empecé en cuartos, me tocó draw corto, mi primer partido me tocó un contrincante inconsistente, entonces extendí a los rallies y gané 6-1, 6-3. Y ayer me tocó con un cuate que se llama Alejandro Pérez, que muy bueno, parado sobre la línea, muy buenos apoyos, muy marcado su juego, pero no atacaba mucho, entonces, y tuvo un muy buen día ayer, sacando y devolviendo, entonces le gané 6-1, 6-0. Y pues llegué hoy y Eric jugó mejor que yo. ¿Es la primera vez que eres finalista en los torneos de CTM? Sí, es mi segundo torneo CTM, entonces es mi primera final, entonces vamos bien. ¿Y vas a seguir participando en otros? Así es, ojalá no, está un poco lejos Montesur, pero yo sí me voy a seguir metiendo. Perfecto. Eric, ¿cómo fue tu camino para llegar a esta final? Pues jugué dos partidos. El primer partido fue con un amigo, Humberto Mendoza. Fue un buen partido, la verdad es que nos agarramos buenos rallies. Lo gané 6-2, 6-0, me parece. El segundo partido y la semifinal lo jugué ayer con un... No lo conocía, pero es buen amigo ahora, Andrés Panamés. Bastante bien, es un jugador sólido. Le incomodó un poco la velocidad, entonces bastante a gusto. O sea, fueron muy buenos partidos para volver a agarrar ritmo, a retomar la confianza. ¿Tu primera vez aquí en CTM, tu primer torneo? No, creo que sí he jugado como unos 4. Este año jugué otro aquí, de hecho. No me fue tan bien, por desgracia, pero sí. Creo que gané una etapa en GNP, una vez. Bueno, ahorita decías que te habías hecho amigo de tu anterior contendiente. Uh-huh. Y veo que aquí con Pablo también están quedando en practicar después, sí. y seguir. Así es. Qué bueno que ver todos estos espacios de CTM que también ayudan a todo esto, ¿no? A encontrar nivel, claro. Y a encontrar gente que tiene, sí, las mismas ganas de jugar tenis. Sí, sí, la verdad es que, sobre todo ahorita en estos tiempos que no se puede jugar lo que quisiéramos, es bueno hacerse de unas buenas amistades para poder entrenar juntos e ir mejorando juntos. Confirmo. Tiene toda la razón. Oye, me tienes una camiseta de la Anáhuac. Sí, ahí yo juego para la Anáhuac Sur. Ahí vi, mi entrenador mandó que estaban transmitiendo en el grupo, entonces creo que estaba viendo, pues muchísimas gracias. Y pues ahí, si alguien está interesado en jugar y estudiar, contáctenos. Y para, la verdad es que es un camino súper padre estudiar y seguir jugando. La verdad, el nivel está muy muy bueno y bienvenidos los que quieran jugar. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones a los dos. Muchas gracias. Gracias. Te mandaron al grupo. La presión de la cama. Sí, no. ¿Será que se puede estar ya? Víctor, ¿quieres entrevistar a las otras categorías? ¿O sí?
¿Ya puedo hablar? No, mal. ¿Pero bien? No. Hola. Quiero primero agradecerles al Club Montesur por recibirnos en la final de la Copa Multisedes de la Ciudad de México. Este es nuestro primer torneo que hacemos, en el que son diferentes sedes. Cada una de las etapas, en este caso eran cuatro sedes distintas en distintas superficies. Me imagino que para los jugadores fue algo innovador, algo diferente. Espero les haya gustado. Después quiero agradecer a todo el equipo de Circuito Tenis Mex que hacemos posible estos torneos. Y desde luego a todos los jugadores que participaron, un gran aplauso a ustedes y gracias por participar y confiar en nosotros. Y les agradecemos y también los invitamos a los siguientes torneos que tenemos. El siguiente torneo va a ser aquí, en Club Montesur, y empieza el siguiente fin de semana. Todavía tienen tiempo para poderse inscribir, es hasta el miércoles el cierre. Entonces los invitamos y esperamos les guste y esperemos que estén contentos y que nos acompañen. Gracias. Desde luego también quiero agradecer a un colaborador y a nuestro amigo de Víctor y a Nelly Kekamen Channel, que los pueden seguir y pueden seguir las transmisiones por YouTube. Y generalmente hacemos también entre semana transmisiones con ellos. Entonces, si les gusta el tenis y quieren saber un poco más de tenis y de su canal, los invitamos a visitarlo. Gracias. Y sin más, voy a pasar a premiar. La primera categoría que voy a premiar es clase E. Esta categoría es para jugadores que apenas están comenzando y son sus primeros torneos. Entonces quiero darle un gran aplauso al campeón. En esta ocasión no pudo estar aquí el finalista Arturo Fuentes, pero quiero que le demos un gran aplauso a Gustavo Fuentes, campeón de clase E. Te voy a tomar una foto, ¿sí? Ok, claro. Pero de este lado, porque si no te vas a salir oscuro. Okay. ¿Pueden hacer espacio, por favor, para que salga nada más él? Un momento. Listo. Gracias. No te vayas, te voy a tomar una foto. Ah, ok, aquí. Muchas felicidades. Gracias. Ahora voy a premiar. Padrísimo verlos ustedes jugar, ¿eh? Está increíble. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso al finalista Emanuel Ramírez. Gracias. Pues gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, todos. No está mal para ser el segundo torneo que juego en mi vida. Muchas felicidades por llegar a la final. Gracias. No te vayas, ahora te tomo una foto. Sí. Un momento. Sí, aquí. A ver, muestro tu trofeo. Pero antes. Listo. Gracias. Y ahora, por favor, un fuerte aplauso al campeón de la categoría D, Enrique Bretón. ¡Dale, Kike! Continuamos con la categoría C. Lamentablemente el finalista no pudo estar aquí, pero también le damos un fuerte aplauso a Juan Manuel Durán. Pero el campeón sí está aquí. Le damos un fuerte aplauso a Diego Durán. Gracias, Diego. Tomo una foto.
vamos con la categoría más alta, que es clase A. Fuerte aplauso al finalista Pablo Zubieta. Gracias. ¿Me quito esta para foto o no la dejo? Sí, te la puedes quitar. Pero déjate el trigo también. Ah. A ver, no te hagas tan atrás. Ahí. Listo. Y un fuerte aplauso al campeón de clase A, Eric Cuevas. Pero déjate, cambio el trofeo porque te di otro que no era. Te di el de tu hermano. Ok. Pero puedes recibir los dos, ¿no? Sí. Que no sean de la misma categoría, pero van a estar. Bien. Y ahora una foto todos juntos, por favor. Clase A, Eric Cuevas, Pablo. Clase B. Los campeones de la puta. Sí. Con nosotros. Puro chapa. Vente chapa. Listo, volteen hacia acá. Nuevamente, muchas felicidades. Y un gran aplauso, por favor. Ahí. Les agradezco nuevamente su participación y espero que les haya gustado el torneo y que nuevamente se inscriban a nuestros torneos y están invitados. Muchas gracias por ser grandes jugadores. Gracias. Hasta luego. Ay, y entonces, este es para tu hermano. ¿Se lo sí, tú se lo puedes entregar? Sí, él se las va a hacer. Diego. Sí, él les va a hacer una entrevista. Okay. Bueno, ¿cómo sentiste este torneo, Diego? Pues, hubo dos, la semifinal y la final fueron muy pesadas. También los cuartos, creo que fueron partidos demasiado fuertes para mí y tuve que sacar la mayor casta después de mucho tiempo sin jugar y muchas inconsistencias en mi carrera que he tenido. Y retomando ahora. Sí, retomando ahora después de lo del COVID y algunas lesiones que tuve, de no estar en la UNAM, que es mi casa, y entrenó con otras personas, pero muy feliz con el resultado. Perfecto. ¿Cómo te fue en la categoría C? Muy bien. De hecho, yo jugué en la B en el primer torneo que jugué de CTM y me bajé. Y estoy feliz de haber ganado. Sentía que el nivel iba a ser un poco más bajo, pero me sorprendió mucho. Y la verdad estoy muy contento de haber logrado mi primer campeonato en el segundo torneo. Sí, que muchas veces sí. Es mejor ponerse uno en su nivel e ir escalando a partir de ahí, ¿no? Exacto. Qué bueno, Diego, felicitaciones, ¿bueno? Muchas gracias. Bye.
Gracias. Hola. ¿Ya lo van a entrevistar? Adelante, sí. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te fue en el torneo de CTM? Pues fue una experiencia nueva para mí. Regresé a los torneos, estuve como un año inactivo de puros torneos debido a la pandemia y regresé a una categoría un poco más baja a la que debería estar, precisamente para foguearme otra vez y obtener puntos UTR. Agarrar ritmo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se viene para el 2021? Se vienen muchas cosas, güey. Se viene una nueva. Este año entré en una nueva academia de muchísimo más nivel. Y este año planeo formarme como tenista de alto rendimiento. Y para 2022 estar peleando en la ITF y subir a becados de Estados Unidos. Eso es lo que se viene para estos últimos años. Pues qué bueno, felicitaciones y pues que logres cumplir tus metas. Muchas gracias. Bueno. ¿Ya es todo? Hasta luego, gracias. ¿Cómo te fue? Hola. La final de la categoría D? No, pues súper bien, realmente ha sido una experiencia muy buena. El torneo es el segundo torneo que juego en el año y que prácticamente en mi vida, entonces estoy muy contento por haber llegado a la final y pues a trabajar duro, ¿no? Porque quiero jugar muchos más torneos el siguiente año. Perfecto, agarrando nivel, ¿no? Casi todo el mundo está fuera de nivel, pero gracias a CTM, pues que organiza estos torneos, pues ya se va agarrando ritmo, ¿no? Sí, sí, eso y también pues la oportunidad que yo tuve de empezar como a entrenar en línea con un profesor que tenía hace mucho tiempo cuando era estudiante y bueno, pues empezar a agarrar un poquito de nivel, ¿no? Porque sí, está fuerte. Qué bueno, pero muy contento. Qué bueno, que esa es la idea, que se vayan todos felices de este torneo. Súper. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Sí. Bueno amigos, muchas gracias. Esta fue la transmisión de las finales de la categoría A y B de la Copa CDMX Multisedes organizada por CTM, Circuito de Tenis Mex. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Somos Nenikeka Men Channel. Suscríbanse a nuestro canal y péguense una pasadita por Patreon y hagan su donación para que estas transmisiones sigan adelante. Muchas gracias.